¿Qué tal? Buenos días. Feliz domingo por la mañana. Gracias por acompañarnos. Este es el resumen de lo más importante de la semana. Autoridades estatales constataron el trabajo del campo yucateco en la Feria Yucatán en Ixmatquil, tras la exposición de cada uno de los expositores en la nave de la Secretaría de Desarrollo Rural. Solamente en esta área tenemos a más de 40 productores que están exhibiendo lo que hoy se hace, desde chile habanero, cuestiones de invernaderos, en donde se cosechan diferentes variedades de chiles, de tomates. El magisterio yucateco respondió en forma responsable a la prueba de evaluación con participación al 100%. En total serán 2.394 los que están registrados, divididos en diferentes bloques. El día de hoy presentaron 600 los convocados. Vecinos de Águilas de Chuburná cerraron las calles por la construcción de un supermercado en Circuito Colonias. El fin de semana pasado, empezando sábado, en donde con un abuso de la confianza de nosotros como colonos, ellos abrieron en un sábado que es largo. A tan solo unas semanas de la Navidad, ya han comenzado la venta de juguetes. Mucha gente aprovechó este Buen Fin, la compra de juguetes para ahorrarse mucho dinero en lo que es cuestión de diciembre. Sale, en lo que es juguetería teníamos el 20%. Fortalecen los lazos familiares a través del 6º Congreso Internacional de la Familia que se inauguró en Yucatán. Al iniciar hoy el 6º Congreso Internacional de Familia, ejerciendo los derechos, fortaleciendo la familia, en el que se impartirán conferencias magistrales y mesas de diálogo. El diputado federal por Yucatán, Pablo Gamboa, atiende de cerca las problemáticas de la ciudadanía, esto a través de diferentes programas. Empezamos un programa que se llama Confianza, entregamos 20 laptops junto con la diputada del tercer distrito local, con Verónica Camino, que benefició a colonias como la Nora Quintana. Se obtuvieron ingresos de más de 6.000 millones de pesos durante el Buen Fin en Yucatán. Lo que significa que si en 2014 vendieron alrededor de 6.000 millones de pesos, este año debemos andar en el orden de los 6.600, pero creemos que puede haber llegado a los 7.000 millones de pesos. Llegó a Yucatán el periodista Pedro Ferriz de Con y visitó las instalaciones de Grupo CIPSE. En primer lugar, yo creo que la mente no se renta ni se vende. O sea, si ustedes tienen una mentalidad para hacer periodismo, háganlo siguiendo sus principios. Diputados locales analizan la creación del Sistema Estatal de Anticorrupción. Es una iniciativa, somos el primer grupo parlamentario que presenta una iniciativa en esta legislatura. Es la iniciativa armonizando las leyes federales con las leyes estatales. Se aprobó por unanimidad el inicio del análisis para otorgar más de 2.000 metros cuadrados de un terreno a la Cruz Roja Mexicana. Comenzamos el análisis, se pretende hacer una donación que sin duda debe de ser bien analizada, creemos que es un buen proyecto. Reforzaron las estrategias de vigilancia para garantizar el agua en Yucatán y así evitar actos delictivos. El garantizar que las familias cuenten de manera sostenida, de manera permanente, en buenas condiciones de la prestación de este servicio. La escuela secundaria Andrés García Lavín fue beneficiada con el programa de apoyo para la gestión escolar. Hoy estamos aquí para hablar solamente de dos. Uno, la escuela como centro de la educación. Arrancó el trabajo de la Red para la Familia en Yucatán para conservar esta figura social. La Red para la Familia en Yucatán surge como una inquietud de unir esfuerzos entre actores y líderes cristianos con el único objetivo de defender y fortalecer la familia en el estado de Yucatán. Diputados solicitaron la comparecencia del secretario de Salud en Yucatán ante el Congreso local. Artículo único. El Congreso del Estado de Yucatán solicita al titular del Ejecutivo del Estado la comparecencia del secretario de Salud estatal para que comparezca ante esta soberanía y explique a detalle el estado de los recursos públicos. Muy amables por acompañarnos. Gracias. Siga usted disfrutando de nuestra programación.